tratáramos de encontrar una palabra que explicara el hilo que motiva y conduce el trabajo de Manuel Álvarez Bravo, esta sería placer. Él mismo lo ha dicho reiteradamente a lo largo de toda su vida, como si fuera una idea que lo acompaña. Mientras más conoces la fotografía, más te causa placer. Si indagamos en las entrañas de Manuel Álvarez Bravo, podemos encontrar que el placer es una razón fundamental para abrir las ventanas de sus ojos, dejar que la luz acaricie el alma y permitir que sus reflejos dibujen instantes que serán guardados en el archivo de la memoria. Las imágenes vienen acompañadas de recuerdos vivos que dan significado a las fotografías. El fotógrafo comparte con nosotros sus emociones, alegrías, enojos, júbilos, tristezas. Comparte la mirada, la forma de ver la vida, su interpretación del mundo. Todo esto define y matiza las líneas que dibujan paisajes campestres y situaciones urbanas. Para Álvarez Bravo, la imagen es una metáfora de las experiencias de la vida. La idea del espejo de la imagen, el reflejo de los opuestos, las ideas del adentro y el afuera. Resulta que el mundo no es lo que esperamos. Mucho se ha escrito sobre este aprendiz eterno de la fotografía. Y numerosas han sido las voces de artistas que han establecido un lazo con Manuel Álvarez Bravo, guiados por muchos caminos, pero tal vez por uno confluyente, el placer. El placer de ver. A casa de Diego Rivera y me dijo, ¿no trae ustedes fotografías? No, Diego, vaya por ellas, las necesita, ya ve cómo era, las necesita ver, Bretón. Y me gustaron, y es una colección que después exhibí en París y que ahora está en su departamento. La fotografía de Manuel Álvarez Bravo nos lleva a distinguir múltiples posibilidades. Una de ellas es el gozo de lo estético. Cuando el pintor Francisco Toledo vio a los 13 años un catálogo con la obra de Don Manuel, descubrió a través de él la posibilidad de hacer de la foto un arte. Recuerda en especial con gusto una imagen de unos pies chuecos de una niña en una azotea. Luego otra de un comal y cositas como recortadas que después Don Manuel me explicó. Eran pedacitos de tortilla que ponen a solear para después freírlos y se sirven en la sopa. Otra es de un entierro. Y una más es la de un pájaro colgado amarrado con un violín. Todas son un gran recuerdo. Así como los retratos de Isabel Villaseñor, en que se está peinando y le da una luz muy bonita en el rostro. Desde entonces y hasta ahora, le atraen el manejo del claroscuro y lo inesperado de las imágenes. Con muy poco tiempo. Ella era muy ocupada. Su trabajo político y su trabajo
de arte de fotógrafa, le quitaban completamente el tiempo. De verdad que la veía muy de vez en cuando y poco tiempo. Militante política, Tina Modotti, mecida por la pasión amorosa, se aventuró con Edward Weston y se encontró en México con su vocación artística, la fotografía. La unión de su inquietud política y su interés fotográfico llevaron a Tina a representar una realidad ensoñada y combatiente de su visión femenina. Compartía con Don Manuel la suerte de participar en una época de cambios radicales, pero sobre todo, el privilegio de descubrir en las imágenes un vasto campo para experimentar. Por él andaban y se apoyaban mutuamente. Manuel Álvarez Bravo provoca en los pintores un reconocimiento en las potencialidades de su fotografía. Al respecto, Vicente Rojo comenta. Las fotografías de Don Manuel han sido una referencia constante. Allí están los negros más intensos o suaves, los delicados matices del blanco y los grises más transparentes, que lo mismo pueden hablar de la ternura de maniquíes viendo o del misterio en parábola óptica. Por citar solo algunas de sus obras memorables. Lo que más me asombra de él es que, a pesar de haber hecho una obra con solo 3 tonos básicos, o gracias a ellos, es un colorista excepcional. Es por eso que el retrato que ha hecho de México es el más entrañable y el más conmovedor modelo que aspiraría a tener. Un ensayo. Sí, es una película hecha de retazos que creo que es interesante para un aficionado hacerlo en esa forma. Las cosas no en un lugar toda una idea, sino llega a un lugar, ahí pues toma lo que le gusta, va a otro lugar lo mismo y entonces con ese bagaje formar una obra. Don Manuel nos deja ver en las imágenes que le sedujeron de los paisajes rurales, de la vida en el campo, una visión idílica que muestra el orgullo que representa saberse dueño de esta tierra. El vasto México y su esencia. El compromiso de Manuel Álvarez Bravo es compartir con el mundo las imágenes que contienen los valores de los pueblos indios y celebrar así la multiplicidad de culturas que coexisten en el tejido de la tierra mexicana. Mariana Jampolsky rememora que las primeras fotografías de Don Manuel las vio en la revista Mexican Folkways de Francis Thor. La mirada de Álvarez Bravo hacia el campo despertó en mí el deseo de conocer la vida en las regiones rurales. Aprendí a apreciar las manifestaciones sutiles que en México se encuentran en cada esquina. Entre mis fotos preferidas puedo mencionar El ensueño, pues capta un momento muy íntimo con un lindo juego de luz y sombra, igual que El señor de Papantla. Las dos muestran un estado de ánimo que sale de las profundidades del retrato. Llegan a conmoverme cada vez que las miro. Thank you.
En su interés por sistematizar la esencia de la luz y la forma, para darle a sus fotografías pasión y sentido, don Manuel salía puntualmente a las calles a encontrarse en su cita cotidiana con las imágenes que guarda en su memoria, su archivo fotográfico. La vida paralela en otro lugar del mundo obligaba a Cartier-Bresson a salir y sorprender los hechos del movimiento continuo para guardar esos momentos con todo su contenido vívido. En esas coincidencias, esa forma de percibir el mundo, el interés en común, la curiosidad por descubrir la esencia humana y la capacidad de guardarla en la memoria de papel, se encuentra la estética fotográfica en común y los temas compartidos. Quizá el matiz desde donde miran les da la particularidad al estilo de cada uno. Si Cartier-Bresson interrumpe la vida, Álvarez Bravo anima a las naturalezas muertas. Con Cartier-Bresson es una amistad muy diferente. Es más que amistad, es de un pensamiento tan similar, de un interés tan fuerte por nuestros trabajos. Por su parte, otros fotógrafos comentan lo que la obra de Manuel Álvarez Bravo les provoca. Marco Antonio Cruz menciona que sus imágenes lo acompañaron durante sus años de formación con Héctor García, de quien fue ayudante en la agencia Fotopress entre 1977 y 1979. En la recepción colgaba un cuadro con una fotografía firmada por Manuel Álvarez Bravo y dedicada afectuosamente a Héctor. Con ella compartí un espacio por 2 años. Diariamente la veía y analizaba, creándome cada día sorpresas sobre la intensidad del ojo de Álvarez Bravo y en la síntesis que otorga el enorme valor de la fotografía documental. Un poquito en grupo, etcétera, cuando lo conocí, de manera que no. Pero lo interesante para mí es que tuve su visita varias veces en mi casa y platicábamos de fotografía. Paul Strand vino de Nueva York después de haber encontrado su lenguaje propio, retratando a los trabajadores en las constructoras y las fábricas, tratando de encontrar la particularidad del oficio en sus rostros. Llegó a México, atraído por la fuerte revolución artística que se vivía, por la convergencia de pintores, escritores, cineastas, fotógrafos, que buscaban en México la frescura de un mundo nuevo. Trabajó junto con Álvarez Bravo en Redes, la película. Ahí retrataron los estilos de vida de los pescadores. Strand ejerció el privilegio de continuar su afición por descubrir al hombre a través de sus oficios. Y Álvarez Bravo encontró otras riquezas humanas relacionadas con la vida comunitaria. Manuel Álvarez Bravo utilizaba una cámara Graflex de mano y lograba ver justo antes del instante de tomar la foto. Sus imágenes tienen ese aire que nos hace pensar que sus fotos estaban muy pensadas y eran armadas deliberadamente, por contener imágenes simbólicas y metafóricas cuya capacidad de contar historias evoca las posibilidades de la fábula y la parábola. El humor de Manuel Álvarez Bravo es evidente. Se expresa a través de los títulos sugerentes y poéticos de sus fotografías, que suelen basarse en el mito y la cultura mexicana. Él dice que uno debe estar por encima del lenguaje. La contradicción del pensamiento, introducido por un título, siempre enriquecerá la parte interna de nuestro ser, de todos modos. La fotógrafa Graciela Iturbide tuvo un primer contacto con la obra de Manuel Álvarez Bravo cuando se organizó una exposición en el marco de la Olimpiada en México.
Como dice ella misma, accedió a la foto por la puerta grande y empezó a acompañarlo en los trayectos por carretera que aquel hacía en su búsqueda de imágenes. Ni creas que hacía mucho. Más bien, al mirarlo, aprendía, porque en lugar de hacer el papel de un profesor tradicional, fue un gran conversador que compartía su pasión por la lectura y la música. Me recomendaba libros, sobre todo de pintura, mientras yo trataba de aprender ese tiempo muy mexicano que tiene. Su ritmo, pausado pero constante, es en el que siempre trabaja, sin prisa, dándose sus espacios para gozar y pensar la imagen. Por eso es fiel al letrero que enmarca su laboratorio. Hay tiempo, hay tiempo. Y él se lo ha dado siempre para encontrar la poesía. Graciela Iturbide le aprendió al maestro sus muy particulares formas de apreciar la vida, indagando en la luz y el tiempo de su entorno. Nací en la Ciudad de México, afirma don Manuel Álvarez Bravo, detrás de la catedral, en el sitio donde se levantaban los templos antiguos mexicanos, el 4 de febrero de 1902. Acabé la primaria y después he sido autodidacta. Serví mucho tiempo al gobierno de mi país como contador, manejando mucho dinero abstracto. Siempre me interesó el arte y cometí el típico error de creer que la fotografía era el más fácil. El recuerdo de los intentos que hice en otros campos me hacen comprender que encontré mi camino a tiempo. Y él mismo nos ha dado testimonios de su mundo interno. Era tan tímido que lindaba con lo enfermizo. Leí desde niño y así llegué a conocer el mundo. Recuerdo que en los aparadores de las casas que vendían material fotográfico, exhibían las máquinas, junto a fotografías de algún fotógrafo que se suponía trabajaba con aquellos aparatos. Tal vez fueron esos los primeros contactos con este mundo. Después, interesado, me fijaba en las reproducciones de las tarjetas postales o en los aparadores de los estudios fotográficos de la época. Ah, pues mi gran maestro, híjole, con él descubrí la Ciudad de México, sí. Con él descubrí mi ciudad, lo ha declarado. Pero Jet nunca lo conoció en persona. La primera vez que Manuel Álvarez Bravo vio fotografías de él fue en un libro en el estudio de Tina Modotti. Los creadores nunca llegan a imaginar el impacto que pueden causar en otros, el diálogo que se establece con las obras y cómo pueden afectar la forma en que se mira. Hay una gran lección, lección de vida, simple y sencilla utilización del tiempo y de los materiales, simplificando todo el torbellino de teorías en el encanto de trabajar y de vivir el día, secreto a voces. Mantenerse fiel a lo que es más próximo, la vida y la gente que lo rodea. Así, su obra llega a expresar las cualidades poéticas del hecho llano de trascender la cultura propia.
Fernando González Gortázar, arquitecto y escultor, dice de Álvarez Bravo: sus fotografías son, sin retórica, parte de nosotros mismos. Sin ellas seríamos diferentes. Allí, por encima de sus excepcionales valores estéticos y apoyados en ellos, hay una intensidad, una fuerza y una luz que nos impactan como una revelación. Son una revelación, sin duda alguna. La obra de Álvarez Bravo descorre los velos de cosas muy hondas, de ecos muy lejanos, muy próximos y muy diversos, de imágenes, de sentimientos y filiaciones entrañables, de una de las facetas más ricas, sólidas, indefinibles y universales del genio nacional. En su trabajo desaparece el pretendido conflicto entre la fotografía documento y la fotografía creación. Toda ella documenta la realidad simultáneamente eterna e inédita del hombre y del arte. El acto de ver hace a lo visto. El descubrimiento y la invención van de la mano y por las cumbres. Debo ser breve para el mundo ancho y ajeno. Manuel Álvarez Bravo es uno de los clásicos del siglo. Para los mexicanos, para los latinoamericanos, es uno de aquellos que nos dieron imagen y alma. Es uno, tal vez el último, de nuestros padres. Durante su vida, su afición por la lectura, la música y el estudio le proporcionaron su particular forma de ver el mundo. Se ha educado y cultivado a sí mismo, siguiendo sus instintos y su intelecto hacia prometedoras y nuevas posibilidades artísticas y estéticas. Nos ha logrado convencer que todas sus fotos son asunto de nuestra propia vida. Su visión ha conformado nuestra idea de México. Ha logrado integrar sutilmente dos ideologías distintas: el énfasis en la revolución del pueblo y un arte indígena, y la de un arte que trasciende la cultura, la época y el lugar, aprendiendo de la invención y la imaginación formal. Puede parecer que dos aspectos diferentes de un mismo individuo se contradicen entre sí, pero no es así como sucede. Suelen ser complementarios. Son el registro de diferentes aspectos de la realidad que uno está viviendo, la realidad inmediata y aquella inventada por el individuo. Lo visto y lo no visto en Álvarez Bravo, lo implícito o lo sugerido en sus fotografías, crea un misterio. La mirada del fotógrafo existe en un contacto continuo con la vida. Es lo que puedo decir. Compacto en su hablar, el pintor Günter Gerso puntualiza: para mí, Manuel Álvarez Bravo es lo mejor de lo mejor y uno de los pocos grandes de este país. Sencillo como es, Manuel Álvarez Bravo ha enfocado su atención en historias que dan cuenta de la trama de la vida diaria. Las ciudades, los pobladores, las calles, los campos, las imágenes, el afecto, el gran tianguis. En fin, Manuel Álvarez Bravo y el siempre renovador placer por ver.